¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro. Y hoy vamos a ir a por el jefe final de esto. Joder. No, es que me tiene que dar. Bueno, da igual, tenemos aquí vida para Sparks. Hoy vamos a ir contra el jefe, contra el cabeza de hierro ese. El jefe del mundo este, de creadores de bestias. Y vamos a ver cómo es ese jefe, pero vaya. Cabeza de hierro, pues no sé, será un robot o algo. Porque vaya, el nombre es lo que te hace pensar, ¿no? A mí me hace pensar en un robot, ¿no? Cabeza de hierro, pues a ver qué va a ser si no. Vamos a subir por aquí y vamos a ir ya, sin más. Aquí lo tenemos, cabeza de hierro. Joder, no es cabeza de hierro, vale, estaba pensando. Estaba entre cabeza de hierro y cabeza de metal. Al final he dicho cabeza de hierro y y he fallado. Bueno, llevamos un 69% de juego, gran número. Y ya con esto pues nos pondremos en un 70 y tantos. Y nos quedará tan solo el mundo final de creadores de sueños que ya vimos ayer. Así que nada, vamos a encarar a cabeza de metal. Y espero que no sea muy complicado, ¿vale? Espero que no sea muy complicado. 7500 joyas llevamos, llevamos el 100%, ya sabéis. Y vamos a ver, por aquí voy a asegurarme de que no haya nada. A ver, Spyro, no tiene pinta de que haya nada, ¿no? No. Pues vale, vamos por aquí. Ojo, tenemos aquí a los monos. ¿Qué? Vale, a estos le tengo que... Vale, a ver. Vamos a ir para atrás un momento. Me tiran monos que vienen además cubiertos. Vale, esto es... Esto se está yendo de las manos. ¿Tú qué? ¿No me vas a pegar? Vale, no me pegas. Muere si me llevo estas joyas. Vale, por aquí hay cofres. Vale. Uno y dos. Vale, por aquí no parece que haya nada más. Vamos a volver aquí. Vale, muchos monos veo por aquí, El cabeza de hierro este, bueno, el cabeza de metal no será un mono, ¿no? Vale, y tú deja de tirarme plátanos, tío. Es que además a ese no se le puede quemar, tío. Y eso es jodido. A ver, ¿cómo se sube ahí? Vale, se tiene que subir volando desde otra zona. Vale, cuando me los lanzan sí que puedo matarlos. Con la llamarada, pero si no, no. No me jodas. Sí me jodas. Es complicado, y esto no es el jefe, estos son... Tío, pero... No, esto ya es de coña. Vale, no los puedo quemar. Pensaba que sí. Pero no, pierdo vida yo también. Vale, pues en cualquier momento voy a perder otra vida más, ¿vale? Vale, muere. Vale, ahí hay una vida, ya llegaremos a ella. Espero. Vale. Esquivarlos también vale. Aquí veis que acaban de morir. ¿Ha soltado las joyas por aquí o qué? ¿O me las han dado? O no me han dado joyas porque ya los he matado antes. Creo que no me han dado joyas porque los he matado antes. A ver. Sí, tírame plátanos y todo lo que tú quieras. Y ahora muere. Vale. No son fáciles, ¿eh? No son fáciles. Se nota que es el último nivel. Se nota bastante que es el último nivel. A ver, vuela. Todavía me da eso y se lía. Vale, joyas, venid a mí. Y tú ven a mí también, que Sparks está tocado, ¿vale? Sparks. Vale. Y a ver, más cofres. Joder, de 10 en 10 va esto. Vale. Aquí no me dejo nada. Hay una estatua por aquí cerca, la acabo de oír. De hecho no he mirado. 500 joyas y una estatua, que es esa de ahí que acabo de oír. Vale, sigo sin saber cómo se vuela hasta allá arriba. Tiene pinta de que hay que volar a esta torre de aquí y de esta torre de aquí hasta allí. Vale. Ya veremos ahora cómo llegar. De momento no puedo llegar. Vale, a ver. Vale, le metemos a este. Quemamos a uno y quemamos a otro. Vale. Menudo combo que hemos hecho. Cuidado que hay otro. Madre mía. Spyro. Vale. Joder, los monos, tío. Madre mía, los monos. Vale, pillamos todo esto. Pillamos algo más, sí. Más joyas y más vida para Sparks. Píllalo. Pilla esa mariposa. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por aquí abajo? No tiene... A ver. Por
aquí abajo no puede ser. Tiene que haber otro camino, tiene que haber otra forma de llegar a alguna parte. Allí hay cofres. Tiene que haber alguna forma de llegar a algún sitio. Vale, se me queda el móvil sin batería, me da igual, tío, no es importante eso ahora. A ver, voy a ir por aquí, vamos a seguir por aquí, a ver si por aquí llegamos a algún sitio, pero... No sé. Este robot grande está programado para enfrentarse contigo. Si le atacas a los polos, trastocará su suministro de energía. Vale, le tenemos que tocar los polos. Vale, como ha dicho, es un robot, hombre, se veía venir, ¿no? Con ese nombre. Vale, ahí está. ¿Qué te tengo que hacer exactamente? Me tira monos, pero ¿qué tengo que hacer? Vale, quizá tengo que quemar los que estén encendidos o algo. Vale. Adiós, me he chocado sin querer, tío. Vale, ya sé. Vale, tengo que hacer que él mismo destruya sus torres estas, ¿no? Creo que es lo que tengo que hacer. A ver, ataca aquí. Rompe eso. Vale, queda este solo. Creo que es eso lo que tengo que hacer. Espero que sea eso. A ver, tío, que la cámara se va para todos lados y esto es una locura. Vale. Vale. Es esto lo que había que hacer. Vale, por aquí se puede subir a algún sitio. Vamos a subir. Pillamos joyas aquí. Por aquí no habrá vida para Sparks y eso, ¿no? Vale, aquí es donde estaba subido este hombre. Pero desde aquí no podemos llegar a ninguna parte, así que... Vamos a seguir. A ver. ¿Ahora qué? Más de lo mismo, ¿no? Pues nada. Vamos para abajo. Sí. Todo lo que tú quieras. Ve destruyendo. Anda, crack. Vale, acabo de cagarla. La he cagado un poco. ¿Quién dice un poco dice mucho? No, esto que hay que hacerlo todo el rato. Vale, tengo que hacerlo sin morir. Vale, increíble. Increíble. Vale, que ve destruyendo las torres, anda, crack. Venga, ahora esta. Venga, destrúyela, vale, fuera. Una menos. Vale, esta de aquí la puedes destruir, tírame el mono aquí. Vale, va. Uno menos. Venga, dispara ahí. Vale, perfecto. Destruye una más. A ver, tírame el mono aquí, anda. Venga, ahí va. Queda solo una, tírame el mono. Vale, listo. Listo, si voy detrás suya le meto. Oye, si voy detrás tuya te meto. No, va muy rápido, es inalcanzable. A ver. Cuidado con esto ahora. Joder, es que la cámara es complicada. Vale, vamos a decir que es complicada. Tira el mono ese pequeño para acá. Vale, destruye eso. Me da 10 joyas, joder. Tírame el mono. Vale, joder. No me he quitado. Tira el mono por aquí también, venga. Ahí va. ¿Dónde más? Puedes tirarlo aquí si quieres. Aquí también hay torres, ¿eh? Tíralo aquí. Dale a esto, ¿no, máquina? Dale a esto, anda. No sé eso de que vaya así cambiándose entre verde y rojo, no... No sé exactamente qué significa, ¿eh? Vale, cagada. Cuidado, vale. Bueno, no ha sido tanta cagada. Joder, este de aquí es chungo, ¿eh? Este de aquí es chungo, ¿qué va a hacer? ¿Me va a tirar al mono? Tíralo al mono. Pues listo. ¿Ya está? Joder, pensaba que iba a ser más difícil. Pensaba que iba a hacer que iba a haber una tercera zona, ¿no? Pero no, no la hay. Pues ya está. Ya está el cabeza de metal este... destrozado. Vamos a pillar las joyas que hay por aquí. Vale, que tenemos el portal para volver. Y aquí tenemos una zona por la que podemos subir. Y que me imagino que ya desde aquí podremos llegar a todas las joyas que... nos hemos dejado antes, ¿no? Espero que sea así, vaya. Vale, por aquí a donde salimos. No, por aquí salimos a un sitio que dime tú qué hacemos aquí. A ver, aquí falta algo. No.
¿Aquí no falta algo? Digo yo. Vale, yo estoy viendo cofres. Vale, hay un camino por allí. Vale, madre mía, ¿cómo se lo tenía aquí? ¿Cómo se la tenía escondida? Si no me llego a dar la vuelta por ahí, ni lo veo. Madre mía. Esto es chungo, ¿eh? Esto es chungo. De hecho, yo no lo había visto, vaya, si no me giro no lo veo. Vale, aquí hace falta una llave que... Dime tú dónde consigo yo esta llave. Vale, ¿es aquí qué? Que no puedo hacer nada, ¿no? No, en principio no... No puedo hacer nada, por el otro lado no hay nada. Vale, pues ahora... ¿Qué opciones tenemos ahora? A ver, pensemos. Pensemos, ¿qué opciones tenemos ahora? ¿Dónde puede haber joyas? Porque aquí enfrente se puede volar, pero aquí enfrente... Bueno, a ver, se puede volar, pero no llegamos a ninguna parte. Aquí hay cosas, ¿no? He visto algo, tío. Hay un par de cofres, pero vaya, que ya está. No hay más. Vale. Llevo 10 minutos intentando averiguar la forma de llegar a los cofres esos. ¿Vale? Me imagino que cortaré, no os voy a poner aquí 10 minutos de mí haciendo el tonto. Y acabo de encontrar esto. Me jodas. Vale. Y acabo de llegar aquí, que... Bueno, acabo de ver esto. ¿Qué es esto? Vale, allí hay cofres. Allí hay cofres, vamos a por esos cofres. Y aquí hay más cofres, tío. Hay bastantes cofres aquí y, hay, y está la llave. Está la llave. Bueno, no sé si lo que haré de esos 10 minutos, a lo mejor os pongo algo. Os pongo en cuando encuentro algo, seguramente haga eso. Aquí hay una llave. Pero aún así nos siguen faltando cosas, ¿eh? Aún habiendo encontrado esto, nos siguen faltando cosas. Porque nos siguen faltando cofres a los que no podemos llegar. A los que yo por lo menos no puedo llegar, no encuentro forma de llegar. A ver, tenemos esto, tenemos bastantes más joyas y tenemos una llave. Pero como digo, siguen faltando cosas. ¿Esto dónde sube? Porque a lo mejor ahora no falta nada. Mira dónde nos lleva esto. Ya era hora de llegar aquí, joder, vale. Entonces sí, venga, ya está. Ya está esto completo, ¿vale? Madre mía, ¿vale? Madre mía. Pero madre mía lo bestia, ¿vale? Por fin. No, lo que me faltaba era es fallar el vuelo. No fallo el vuelo. ¿Cuánto tenemos? 476. No sé yo. Tenemos que encontrar 24 joyas en ese cofre. ¿Qué tenemos que abrir con la llave? Uf, no sé yo, No sé yo. Si ese cofre va a tener tantas joyas. No, sí, me quedaré a una joya, a dos joyas, a tres joyas. Capaz. A ver. Por fin. Hemos encontrado esto, podemos abrir este cofre. ¡Cofre! Dame 24 joyas, ni una más ni una menos. Vale, ahí hay 20, hay 22. Ah, no, joder, hay 24, tío. Que esas son de dos. Sí, hemos completado esto. Madre mía, 25 minutos llevo. 25 minutos, no sé cuántos pondré. Os habré puesto 12, 13, no lo sé. 14 o 15, no sé cuántos minutos os pondré, pero vaya. Llevo 25 minutos yo para encontrar eso. Increíble. No, increíble, pero cierto. Y por fin completamos el nivel de cabeza de metal al 100%. Y completamos creadores de bestias. 72, 72% se nos queda. Y nos vamos al nuevo mundo, al de creadores de sueños, con Krey el aeróstata. Vámonos, a creadores de sueños, vámonos ahí. Espero que último mundo, bueno, espero no, cuanto más dure el juego mejor, ¿no? Pero creo que es el último mundo. Creadores de sueños, quinto mundo al que vamos ya. Estuvimos en artesanos, que fue el primero. Después fuimos a pacificadores, estuvimos en hechiceros. Este último ha sido el de creadores de bestias. Y ahora este nuevo, creadores de sueños. 300 joyas y 3 estatuas de dragón tenemos aquí en casa. Vale, estas son las típicas que me dan mariposas, ¿o qué? Sí. Y estos son enemigos, ¿no? ¿Qué tíos más feos, ¿no? Más raros. En fin. Allí hay un nuevo nivel.
hay un portal para ir a un nuevo nivel. Y tenemos dos caminos, este o este. Este parece más corto, vamos a ir primero por aquí. Y ya después iremos al otro lado. Muere. ¿Quién está disparando o haciendo eso? ¿Habéis visto, no? Que los ha disparado a uno para hacerlo más pequeño. A ver. Pues no tengo ni idea, ¿vale? Ahí he visto una estatua. Y aquí a la izquierda un enemigo. Vale, fuera. Parecen inofensivos, ¿eh? Torres embrujadas es el primer nivel de este mundo. A ver, ¿cómo se llega a esa estatua? Será por otro lado, ¿no? Sí, será por otro lado. Porque por aquí a la izquierda no se, por aquí a la derecha no se puede ir. Vale, vamos a ver si detrás del portal hay algo. Que hay veces que hay. No, esta vez no. Vale, pues vamos a ir por acá. Hombre, ¿qué pasa? ¡Lol! Este va a explotar, ¿no? ¡Ah, no! ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo se le mata a ese? Vale, me he caído al agua y he perdido Sparks. Y como vuelva a caer al agua, se lía. Vale, se lía. Dame Sparks y el otro que hay, el otro. ¿Dónde está la otra? Dame, que quiero vida para Sparks. Vale, le voy a meter ahora una embestida ese a ver si lo mato. Rescatado Mathi. Los tontos que ves en este mundo son invencibles, pero eso no quiere decir que no tengas que atacarles. ¿No suena mal? Ha dicho que son invencibles. Oye, ¿me está vacilando o qué? Tío, ¿pero a este qué le pasa? Me ha dicho, son invencibles, pero eso no quiere decir que no tengas que atacarles. ¿Quiere decir eso que si le doy muchas veces lo mato? ¿O qué quiere decir? Oye, este tío me está tocando lo que viene a ser los huevos, ¿eh? Me está tocando lo que viene a ser los huevos este tío. Vale. Vale, ahí está el truco. Cuando está en el modo ese chungo, es cuando baja eso y puedo coger la vida y la joya y eso. Ojo, ¿esto qué es? Madre mía, saltos aquí. Unos cuantos saltos aquí seguidos para llegar a dónde. Esto es el principio, ¿no? Vale, quiere decir que he terminado por aquella zona. Vaya. Hay un nivel, que es el de torres embrujadas, que hemos visto, pero de momento pasamos. Vale, venimos aquí. ¿Y tú qué? Pues lo primero de todo es que no le doy. Y que me da... Vale, pasaje oscuro. ¿No? Sí, pasaje oscuro. Vale, pues pasaje oscuro. Pues... Ya veremos qué es pasaje oscuro. De momento, pasamos. ¿Algo detrás? No. Pues si no hay nada detrás, seguimos. A ver, aquí también hay de estos... imbéciles. Tío, ¿por qué han tardado tanto en hacerlo pequeño? Madre mía. Vale, ha dicho los tontos de este mundo son invencibles, pero invencible de momento solo hemos visto uno. Es el del reloj ese, que lo que hace es que te saca... Ha sacado algo del agua, ¿no? Vale, fuera. Hola. ¿Os hacéis pequeños? ¿O qué? ¿Nos hacen pequeños o qué? A lo mejor no tengo que ir por ahí. Aunque raro es eso. Raro es que no tenga que ir por ahí y que te planten dos enemigos, ¿no? ¿Por qué nos hacían pequeños? No sé quién los hace pequeños. Ando bastante perdido, ¿vale? Lo tengo que decir. Ando bastante perdido. Pero bueno. Vamos a pillar estas joyas. Y esta estatua, ¿por qué no? Un nuevo nivel ahí. De momento con este hemos visto tres niveles, ¿eh? Latif. Bienvenido a Creadores de Sueños, jovenzuelo. Cuando persigas a los secuaces de Nasty en este mundo, debes esperar lo inesperado y estar preparado para cualquier cosa. Ya me estoy dando cuenta, porque hay algunos que los hace más grandes y otros más pequeños. Es raro. Ven aquí, quiero a Sparks,
Y que Sparks además aguante. Vale, desde aquí llego saltando. Pensaba que no llegaba. Pensaba que no llegaba. A ver, saltamos aquí. Y ahí tenemos otra vez el... un aeróstata. Un nuevo aeróstata. Ojo, podemos confirmar o un sexto mundo, o que después de este mundo nos enfrentamos al jefe, o algo. Vamos a confirmar algo con ese aeróstata, sí o sí. A ver. ¿Qué les pasa a estos dos aquí, tío? Vale, voy a pasar de ellos. Vale, ¿veis? Es aquello de allí del medio. Casi me caigo, vale. Aquel de allí del medio es, que hace, es el que hace de pequeño grande al que le da la gana. Quiero matarte, tío. Ese tío merece la muerte, que me está vacilando. Bueno, me está vacilando y me está jodiendo, porque estos dos de aquí no los hace pequeños y no los hace pequeños y no puedo pasar. En fin, a ver, pillamos esto. Y vamos a seguir por aquí, vale. Quiere decir que no voy a poder llegar a la zona de Lostata, ¿eh? Vale. Jakes. Vale, este es el jefe. Ah, sí, el aeróstata está aquí, hostia. Vamos a confirmarlo, ¿eh? Amos, el aeróstata. Has hecho un buen trabajo cogiendo tantas joyas robadas, pero ten cuidado, Spiro. El mundo de Nasty no es el sitio más agradable que te vas a encontrar. El mundo de Nasty... Que Nasty es el malo, ¿no? Es el jefe final. Es el mundo final. A ver. A ver. Compañero, si me voy y vuelvo a entrar, me lo marca como un mundo más. Me lo marca como un mundo más. Mundo de Nasty, así, tal cual. Esto es interesante. Porque el mundo de... Claro, el mundo de Nasty puede ser un mundo entero, vaya. Pues eso está bien, porque yo creo que confirmamos un sexto mundo. Confirmamos un sexto mundo. Bueno, no al 100%, pero... Sí que lo confirmamos acá. O sea, está confirmado, lo pone ahí. Mundo de Nasty. Es otro mundo, vaya. No es que vaya a ser un nivel solo. O por lo menos no parece que vaya a ser un nivel solo. Vale, aquí no me dejo nada, ¿no? No, pues vamos a saltar por aquí. Vamos para arriba. Y aquí volvemos a ir para arriba. Y aquí volvemos a ir para la derecha. Ah, pues no, pues vamos para el medio. Y vamos a darle a este, que es el que está aquí liando al taco. Vale, y ahora nosotros, claro, y ahora nosotros podemos darle a los que están ahí haciendo el parguela. Vale, está bien pensado esto, ¿eh? Vale, le damos a uno y... a ver, desde el otro lado. A ver si doy desde el otro lado. Vale, ahí le damos al otro. Vale, y ahora cuando vaya para allá, pues podremos cogerlo. Pero antes, vamos a volar aquí, vamos a pillar esta estatua. Y vamos a seguir. Zikomo, que creo que es la última estatua. Hola, que hay aquí. Spiro. Bien hecho. Terminaré cuando le haya dado su merecido a Nasty Nork. Vale. Ya están hablando mucho de Nasty, pero todavía queda para llegar a Nasty, que todavía quedan unos cuantos niveles aquí que hemos visto. Vale, desde aquí ahora, ¿a dónde puedo llegar? Vale, pues solo puedo venir aquí y dar toda la vuelta. No, está bien eso. Es increíble. Bueno, no pasa nada. A ver. Eso del cañón sí que ha estado bien, ¿eh? Lo del cañón ha sido divertido. Lo del cañón, a ver si lo meten en algún nivel que juguemos. Porque la verdad me ha gustado. No voy a decir que no. A ver, tú, ven aquí. Ven aquí. Vale. Sparks, comente eso y seguimos. Vamos a ir para allá, para la última zona que nos queda por ver. Y vamos a ver, me imagino que allí habrá otro nivel. Me imagino, ¿eh? No sé, a lo mejor no lo hay. Sparks, pilla eso. Vale, Sparks está a tope. Y nosotros también. Bueno, nosotros también no, es mentira. Ahora sí vamos a estarlo cuando le des a estos dos. Venga, listo. Y aquí arriba hay un nivel, ¿verdad? Bueno, hay un camino de joyas. Pero un camino que nos lleva a un nivel, ¿o no? Por cierto, este nivel lo hemos visto antes, pero no he visto el nombre. No sé cómo pone. Algo de majestuoso. Castillo majestuoso puede ser. No sé. No lo he visto bien. A ver, estos compañeros me van a tener que subir estas plataformas, ¿no? ¿Tienen pinta? A ver qué hacen exactamente.
Vale, este sube esta. Y el otro va a subir la otra de ahí, ¿no? Vale. Sube, sube, sube. Vamos. A la primera. A la primera. Bueno, a ver, a la primera en cuanto he sabido lo que tenía que hacer, ¿vale? No, espira, espira, espira. No me jodas, no me jodas. ¡No me jodas! Pues sí, sí me jodas. Sabía que me iba a dar, pero es que... Es que la otra opción que había era tirarme y dar toda la vuelta. Pues sí, al final me toca... Me toca tirarme, no, me tiran y me toca dar toda la vuelta. Y ahora me toca activar otra vez a los dos barguelas estos para que suba las plataformas y pueda llegar hasta allí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Venga, vamos. Vamos. Aquí. Y aquí, vale. Joder, pues aquí tienen que estar todas las joyas, ¿no? Dime que con esto acabamos. No, no acabamos porque aquí hay más. Y aquí hay un nuevo nivel, vale, se veía venir. Se veía venir. Vale, pillamos esto de aquí. Pillamos esto de aquí. Y por último, 300 joyas. Y aquí tenemos vuelo helado. El último, bueno, de los últimos niveles de vuelo. Y ahora sí, vamos a bajar aquí abajo. Joder, pensaba que llegaba. Pensaba que llegaba, ¿eh? Y... ¿cómo se llama esto? Cast majestuoso, pues sí, es castillo majestuoso. Vale, pues ya hemos visto todos los niveles que hay por aquí. Ya hemos completado la zona, la casa. Y llevamos un 75% del juego. Estamos ya en el quinto mundo. Y nos queda poco. Nos queda poco para acabar con Spyro. Bueno, no, poco no nos queda. Realmente nos quedan unos cuantos niveles aquí que hemos visto. Y nos queda el mundo de Nasty. Que el mundo de Nasty, pues tiene pinta de que es un mundo más. Así que esto no acaba aquí, todavía queda bastante. Y sí que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio de Spyro. Hemos conseguido vencer al robot. Después me he pasado 10 minutos buscando unas joyas que estaban muy ocultas. Porque estaban muy ocultas, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.